vamos a lijar y vamos a cambiar totalmente estos muebles. Después de lijar, siempre importante limpiar correctamente, quitar todo el polvo, y vamos ahora con la imprimación. Aquí está la selladora, que es simplemente, lo repito, una preparación para después pintar los muebles. Vale. Vamos a pintar las paredes en diferentes colores, unos colores que combinan muy bien, vamos a enseñárselos a todos. Una combinación interesante, muy bonita, que le va a dar mucha personalidad a tu salón. Primero empezamos por la parte de abajo. Luego ya iremos con el rodillo y avanzaremos un montón. Los muebles ya tienen imprimación, ya están preparados para el esmalte. Aplicamos siempre en dirección a la veta y luego también en dirección contraria para que no se noten las pasadas del rodillo. Fijaos, damos así y luego repasamos suavemente en dirección contraria. ¿Qué hago? ¿Le pinto también las puertas de amarillo? Las voy a lijar, ya veréis qué bonitas van a quedar. Lijarlas es muy sencillo. A mano me habéis visto lijar muchas veces. Con una máquina, pues mucho más sencillo, más fácil, más rapidito. Colocamos la lija, que simplemente presionamos así. Oye, y la máquina lo hace todo. Mientras lijamos, puedo estar tranquilamente tocándome la nariz. Fijaros. Le estoy dando un barniz muy suavecito, ¿eh? No es de estos brillantes. Simplemente va a tener ese aspecto un poquito encerado y listo. Vamos a crear unas fundas para estas sillas y van a aparecer otra cosa, mucho más divertida, mucho más alegres. Vamos a crear lo que es un patrón. Abro, extiendo un retal, el rojo por ejemplo, y presento la pieza. Vamos a crear ahora una plantilla de este lateral y marco sin miedo. Ahí. Ya tengo los laterales, los dos, y ahora vamos con la tela que va a crear el respaldo. Vamos a dejar siempre 2 o 3 centímetros a los lados para hilvanar. Así, cosí, así, así. Lo que estoy haciendo ahora es hilvanar. Fijaos en estas marcas de lápiz. Lo que estoy haciendo, le he dado la vuelta a las telas y es unir estas dos piezas por las rayas. Así voy uniendo las telas. Aquí ya las tengo también unidas. Y después lo que hago es ya pasar a máquina y se acabó. Hoy en día saber coser es un tesoro. Bien, sí señor, el respaldo ya lo tenemos. Y ahora, para el asiento, vamos a utilizar una tela lisa. Así nos encontramos la casa de Andrea. Sillones de exterior vacío y con aires desangelados. Nuestro objetivo, transformar esta sala apagada y aburrida en un espacio fresco y divertido, aprovechando al máximo cualquier rincón para darle vida y alegría. Hemos arrancado nuestra tarea vaciando la estancia por completo. Como la sala era bastante amplia, nos hemos decantado por un verde turquesa para la pared principal, un color enérgico y luminoso con el que hemos conseguido una estancia agradable, jovial y acogedora para nuestra protagonista. Fijaos también en el colorido que hemos dado a los muebles. El mostaza y el rojo chino han conseguido crear un aspecto juvenil y atrevido dentro de la zona de estar. La cena rústica recolocada al lado de la mesa con toda la vajilla aporta ese aire de calidez que necesita la estancia para hacerla acogedora. Hemos mantenido sus puertas en madera, lijándolas han recuperado su aspecto y color natural. Seguimos con más y más colores, mirad cómo han quedado las sillas. Después de sacar los patrones hemos creado unas fundas a medida que combinan perfectamente con el mobiliario. Para romper con tanto color, nos hemos decantado por un sofá y unas lámparas blancas que transmiten una luz cálida y decorativa.
La cocina necesitaba también frescura y juventud. Lo hemos conseguido pintando todo el mobiliario de blanco y colocando una nueva encimera. En definitiva, dando un repaso a todo lo que teníamos, hemos conseguido un espacio diáfano a la vez que jovial y energético. A partir de hoy, Andrea no tendrá excusas para no sentirse a gusto en esta casa. Buen provecho y a vosotros, hasta la próxima.